Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Chuy Chan. Yo el Chamo Tuning. Hoy les traemos un programa bien especial, bien esperado. Vamos a ver lo que es el armado del motor del GT-R. Ricardo nos va a mostrar el paso a paso del armado, con detalles y demás. Y le mostraremos luego el resultado final del motor ya totalmente armado. Ok, como ven, pudimos traer un 3/4 completo armado de afuera, así que esa parte nos lo ahorramos. Así que este proceso de armado del motor del GT-R va a empezar desde el 3/4 a todo lo demás, que en verdad hay más piezas y más cosas por armar. 3/4 está listo, empezamos a armar el proceso. Ok, lo primero a instalar es la tapa de los gases que va justo aquí arriba, porque si ponemos los cabezotes después interrumpe y es más problema ponerlo, así que es mucho más fácil ponerlo aquí. Vamos primero a limpiar los bordes con un brake cleaner y luego le ponemos el silicón en los bordes y queremos la primera pieza. Siguiente paso, montar los dos cabezotes, limpiar las áreas, se montan y nos preparamos después para hacer el torque. Vamos uno por uno. Ok, ya limpiamos las superficies, toca poner los empaques originales Nissan y montamos el cabezote, le ponemos los tornillos y procedemos a torquear el primero. Ok, voy a pedir ayuda a Chubín con el segundo cabezote porque... ¿Qué onda, pues? Bueno, vamos al segundo. Tenemos uno puesto ya. Así que... Ok, ya tenemos los cabezotes torqueados. Lo más difícil, en verdad, lo que más cansa de nuestro motor del GT-R. Así que vamos al siguiente paso. Ok, ahora nos toca colocar los cams. Muchos dirán que son 4 cams, como tú sabes cuál va en cada sitio, y bueno, es muy fácil. Si ven, el GT-R tiene un cabezote más pequeño y otro un poco más largo. O sea que los cams de este lado son más largos que esto, o sea, es imposible que tú los confundas. Y uno de los dos canes siempre tiene lo que lee el sensor de posición del cam, y siempre el sensor de posición del cam va hacia el lado de adentro de los canes, porque los dos sensores van del lado adentro. O sea que, es decir, este cam es más largo y con el sensor va en este lado. Aquí no cabe, es mucho más largo. Así que este es el de acá, el otro el de allá, y ya están identificados. Antes de montar la última pieza que agarra los canes, hay que poner los tensores de las cadenas pequeñas de los canes. Así que aquí los tenemos nuevos. Ok, como ven, esto va justo arriba del tensor, por eso se tiene que poner antes de poner esta pieza. Igual todavía no se puede poner porque necesita en esta línea una linecita de silicón de cada lado. Ok, esta es la tapa que lleva el cam sensor, está justo aquí, con dos pequeñas guías, y hay que echarle silicón a todo el borde. Ok, ya pusimos la primera tapa frontal que guarda la cadena de tiempo. Ahora necesitamos voltear el motor para poder poner el pre-cárter. Ok, el siguiente paso es instalar el pre-cárter. Necesitamos, aquí tenemos la pieza completa. Voy a simplemente echar silicón y montar para cerrar abajo. Ok, esta es la bomba de aceite y hay que instalarla justo acá abajo en el precárter que pusimos ahorita. Así que vamos a instalarla. También lleva un tubo que va de acá hasta acá y vamos a ver cómo se pone. Luego viene el engrane del cigüeñal y el engrane de la bomba de aceite. Ok, seguimos con la bomba de agua que va justo aquí. Ok, para poner la cadena del tiempo de los cams se tiene que poner al revés. Volteas el cam y aquí vas a ver una pequeña marca. La otra por detrás tiene dos marcas, dos acá y dos acá. Lo que se hace es que se busca la primera marca de la cadena y se pone con la marca que vimos acá, y después se buscan las otras dos marcas del otro engrane y se meten ahí me quedó mal ahí. Aquí le sacamos los seguros. Okay. Para poner la cadena de la bomba de aceite hay que ponerla acá en los sprockets afuera primero, así, luego se mete. Y luego el tensor. Ok, la cadena de tiempo. Si ven, la cadena principal tiene una marca amarilla acá, otra marca amarilla y una naranja. Parece complicado, pero en verdad es bastante fácil, porque el cam tiene aquí un punto, tiene un punto, el otro punto, y un punto acá abajo. Ok, es bastante fácil, se colocan los tres puntos con las tres marcas, la cadena pasa por aquí, viene aquí con el tensor, pasa por abajo, bomba de agua y retorna. Lleva un tensor aquí arriba, una guía acá arriba, perdón, lleva una guía arriba, una guía aquí a un lado y el tensor hacia acá. De todas formas lo voy a hacer paso por paso para que vean cómo se. tipo. El motor está listo. Ya Ricardo terminó de armarlo todo. Se le colocaron los turbos, sus tapitas, empaques, todo. El diferencial delantero. El diferencial también está puesto. Porque si no se pone el diferencial, no deja poner la base para que podamos montar el motor. Creo que por la parte mecánica, al menos el motor, ya está listo. Ya podemos montarlo. Sí. Así que pronto vienen nuevos videos en lo que es la montada del motor, el resto del armado, todo lo que está faltando para el proyecto del GT-R más barato de Latinoamérica. ¿Algo que decir? Ok, aquí en la polea, en este circulito, te voy a dejar para que te puedas suscribir. Solo tienes que darle clic y ya, no es que te van a cobrar ni nada, no. Le das clic, se suscribe y gratuito, papá. Y te empiezan a llegar notificaciones de los videos cuando se suban videos nuevos. Acá te voy a dejar un video también, por si quieres ver otro video. Y bueno, espero que se suscriban, dale like, compártelo, comenta también. Comenta también, un video bastante instructivo de cómo se armó todo. Es un video bastante instructivo de cómo se arma el motor del GT-R, que hay gente que es muy recelosa con este tipo de motores, no los ponen, no ves mucha cosa en internet sobre él. Así que bueno, compártelo, suscríbete y dale like. Ya lo saben, esto fue el episodio número 2 de lo que es el GT-R más barato de Latinoamérica, del armado y todo eso. Yo soy Chuy Chan. Y yo el Chamo Tuning. Nos vemos en un próximo episodio.